Nos curamos un 25%. Otro 25%. Y estamos full vida ya. Con el mordisco drenante, full vida. ¿Y ahora qué ha pasado aquí? ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego. Esta vez estamos consiguiendo modificadores. Quiero el mordisco drenante a ser posible. Lo que pasa es que sale muy poco y es carísimo, tío. O sea, me está costando 4 millones de comida ya. Es una locura. Y mirad, es que dan poquísimos. Y en realidad luego me vengo aquí, por ejemplo, a Delta. Y tampoco da Delta. O sea, ahora mismo solo hay un dinosaurio. Un raptor, por así decirlo, que esté dando los mordiscos drenantes. Bueno, me da locura, que no está ni tan mal. Creo que no la tenía hasta ahora. Y este por monedas. Que por monedas, bueno, tampoco me importa tanto en realidad. Porque las monedas, ahora vais a ver, vamos a ampliar un poco Isla Sorna. ¡Ay! Qué pena que no me haya dado ese alfa, que no me vale para nada. Ojalá, ojalá se pudieran cambiar los mods en algo, pero bueno. Vamos a ir a Isla Sorna porque tenemos aquí ya un montón de... Vale, nueva ampliación, fase de batalla 77, bla, 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 bla. Muy bonito todo. El sobre gratis, venga. Perfecto. No, no me apetece eso, la verdad. Vale, tendríamos para ampliar esto de aquí... Que me ha costado 200 billetacos, tú, o sea... Vale, bueno, seguimos... ¡Hala! 200 billetacos. ¡Ah, vale, vale! Esto es porque ya no está disponible la nueva ampliación. Vale, por eso me están cobrando 200 billetacos. Pero los voy a dejar así de momento, más que nada porque tampoco me interesa. O sea, vamos a dejarlo así ampliado, ¿vale? Así y así. Vale, y vale. Con esto subimos a toda leche, si os fijáis. Así que perfecto. De momento lo vamos a dejar así. No se puede ampliar más para aquí. No entiendo por qué nos han dejado esto pequeñito. Es como el rincón de, no sé, de la abuela, tío. No sé. Es un poco extraño todo, pero bueno. Vale, pues vamos a ir a lo que nos ocupa hoy. Queríais ver la combinación de Overgeal, ¿verdad? La combinación de Overgeal es la combinación en la que conseguimos tener la curación máxima al tope, por así decirlo, ¿vale? O sea, vamos a conseguir una curación increíble con los modificadores. Vamos a ello entonces, vamos a ir con vuestras combinaciones. Empezamos con Daniela Hernández. Vamos a ver. Vamos aquí a los cenozoicos con modificador. Y vamos a ir Mega Rhinosaurus, perfecto. Indoraptor e Indominus Rex. Muy bien. Y muy bien. Esta seguramente no va a ser todavía la... La combinación Overgeal, más que nada, porque creo que luego tengo por ahí alguna mejor. Sí, la de Julio Antonio Mejía Ucelo, perfecto. Pues vamos a ello entonces. Sí que le voy a poner a uno la de regeneración. Vamos a poner supervivencia, como siempre, al Pachygalosaurus, al Megarrhinosaurus. Le vamos a poner sangrado al Indoraptor y una de regeneración, porque total luego nos va a sobrar una. Vamos a poner dos de regeneración y vamos a ver si así se curan el doble, ¿vale? O sea, si dos de regeneración te dan todo el rato vida y vida y vida y vida y vida. Que no merece mucho la pena porque gastas un montón de modificadores para una sola chorrada. Pero bueno. Vale, me parece que te ha venido mal el mod que has elegido al principio, amigo mío. Pero bueno, nosotros vamos a guardar y ya está. Hagas lo que hagas, nos vamos a estar curando. Creo que es un 50% de la vida lo que nos curamos, además. O sea, el Megarrhinosaurus en este caso sería el dinosaurio híbrido que más se cura. Más que nada porque es el que más vida tiene. Así que es una locura eso también. Vale, perfecto. Vamos a ver entonces. No sé lo que hacer en realidad. Voy a atacar con todo por si acaso no se ha defendido. ¡Ah, qué pena! Ahí está. Total, como no te vas a curar, me da igual. ¡Ostras! ¿Os imagináis encontraros también luego con una combinación como la que voy a hacer yo? Que es la combinación Overgeal. O sea, la tenéis delante y ¿qué hacéis contra eso? Sé que no se puede hacer nada. Vale, ya me ha cambiado de dinosaurio por alguna razón. Me va a quitar algo menos de la mitad de la vida. Y me parece que la vamos a regenerar, ¿verdad? Oh, oh, pues no, no sé cuánto es esto, tío. Todas las criaturas... Ah, un 25% de salud máxima. Vale, vale, vale. Pues entonces va a funcionar mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? La combinación Overgeal que os decía yo. Más que nada porque vamos a tener... O sea, mi idea es poner el primer dinosaurio... Con mordisco drenante. Luego los dos siguientes con regeneración. Distracción. Ojalá me tocara alguna... No sé por qué está cambiando todo el rato a dinosaurios. En cuanto le quito un poco de vida me los cambia. O sea, es un poco LOL todo.
Vamos a seguir atacando. Ya nos recuperamos al tope de la vida casi. Es una locura esto de la regeneración, ¿eh? O sea, es que con un Mega Rhinosaurus es que va a ser una locura. Yo creo que voy a elegir otra vez al Mega Rhinosaurus, yo creo, porque no va a ser el más óptimo, por así decirlo, pero sí que va a ser el mejor a la hora de... O sea, yo creo que sí que va a ser el más óptimo a la hora de... De ser el que más curación tiene. Sí. Creo que va a ser la build Overgeal, pero con el Mega Rhinosaurus. Creo que sí. Vale, me va a atacar con todo, supongo, para ya eliminar de una vez por todas al Mega Rhinosaurus. De hecho, con 4 ataques deberías hacerlo. Pero ya es que has perdido. Pero es que es una locura esto, ¿eh? ¡Oh! Y además supervivencia. Claro, no me acordaba yo de la supervivencia. O sea, además eso, ¿sabéis? O sea, no solo eso, sino que además tenemos la supervivencia. O sea, es una locura esto, tío. Vale. Bueno, se nos buguea ahí el sonido, no pasa nada. Pues vamos bien, ¿eh? Me gusta la idea que tengo en la cabeza. Me gusta mucho. Me parece que me están ofreciendo hacerme VIP o algo así. Yo ya fui VIP hace mucho tiempo, pero ahora cuestan mucha pasta las cosas, lo siento. Vale, vamos a ir entonces, como os decía, a lo que yo quiero hacer, ¿vale? Que es la build Overgeal. En este caso vamos a usar la combinación de Julio Antonio Mejía Ucelo, que me dice que ponga el Diplotasucus y a los que yo quiera. Así que vamos a empezar con el Mega Rhinosaurus, como os decía. Vamos a poner alguno también que sea bifi, ¿no? Que tenga bastante carne. El Yudon puede ser una buena opción. Y vamos a pillar entonces al Mega Rhinosaurus, que es un super híbrido. O sea, el Mega Rhinosaurus. El Diplosucus, perdón. Que es el bicho ahí súper fuerte. Vale, entonces el primero va a tener mordisco drenante y los dos siguientes regeneración. ¿Listos para las risas? Esto va a estar guapísimo. Wolf Overgeal contra los dinosaurios más poderosos. ¿Estáis preparados y preparadas? Vale, no nos vamos a defender nada, más que nada porque creo que va a estar súper bien, tío. Qué pena que no nos toque nadie agresivo ahí, ¿no? Que sea súper agresivo. Venga, ¿qué esperas a atacarme, tío? A ver, el Mega Rhinosaurus yo creo que estaría mejor en esta build, más que nada porque teniendo ya un 50% de curación. A ver, vamos a hacer así, así, por ejemplo, tío. A ver si se anima a atacarnos un poquitín o algo. Oh, mordisco drenante, nos curamos 1000, ¿no? Supongo. Bueno, no lo ha puesto, pero yo supongo que será algo así. Vale, vamos a ver. Él ahora tiene las de ganar, yo creo, ¿no? Yo diría, voy a atacar con todo. Vamos a ver cuánto nos curamos. Vamos a ver, ¿eh? Nos curamos un 25%. Otro 25%. Y estamos full vida ya. Y nos ha atacado con 5 ataques, tío. Vale, vamos a atacar con 2 y nos defendemos 1. Qué bueno, tío. Y ahora, full vida. Con el mordisco drenante, full vida. ¿Y ahora qué ha pasado aquí? Anulación. Bueno, tenemos el primero anulado, pero no pasa nada. Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. Vale, yo creo que voy a atacar con todo directamente, porque si nos sale bien, lo sacamos de fuera directamente, ¿eh? Lo único malo aquí... ¡Oh! Que nos va a atacar ahora con todo y seguramente... No, no, seguro que sí, que me mata, vaya. ¡Oh! No he visto yo eso. No he visto yo eso, pero está guapo, ¿eh? Está guapa la Wild Overgeal. Vale, ¿con 5 ataques me matas de sobra o qué? ¡Ostras! ¡Ostras, eh! ¡Ostras! Vale, anulación, ostras. 1, 2, 3. Vale, genial. Oh, se ha guardado uno además, ¿eh? Porque tenía, me parece, o sea, sí, ha atacado con 5 y tenía 7. Así que por narices. Pero bueno, creo que ahora va a necesitar prácticamente todo para aniquilarnos. Por lo menos 4. Y nosotros vamos a estar con 3, así que sí, vamos a ganar seguro.
¡Oh, qué bueno la build Overgeal, chicos y chicas! ¡Oh, me he quedado muy a gusto después de hacerlo, eh! Vale, va a tener justo ahí 5 ataques, fuera. Claro, me tenía que atacar con uno más porque por si acaso se había defendido. Bueno, no nos quita mucho, así que sin problemas. Menos mal que no ha sido Skirla, porque con Skirla igual nos podía haber eliminado directamente, ¿eh? Con Skirla yo creo que nos podría haber eliminado directamente. ¡Oh, qué risas, tío! La Wild Overgeal, o sea, es carísima. Pero la verdad es que si quieres ganar una batalla te lo aseguras, básicamente, ¿eh? Y yo creo, mirad lo que os digo, si tenéis supervivencia, yo creo que todavía sería mejor. Y en vez de jugar tan descuidado como he jugado yo, si jugáis con un poco más de cuidado, defendiéndoos y demás, yo creo que puede ser mucho mejor. Bueno, vamos a ir ahora con la combinación de O'Neill Fénix, que me dice lobo y cocodrilo, please. Pues vale, lobo y cocodrilo, pues lo que yo considere que son lobo y cocodrilo, ¿no? O sea, lobo, que supongo que será el Megistocurus, digo yo. Vamos ahora por cocodrilo, que será el Diplosucus. Y luego, como no me pone ninguno más, pues voy a poner yo el que yo quiera, que va a ser el Mamoterium, que es de los que más me gusta ahora mismo. Creo que voy a usar, de hecho, toxina con el primero. No, toxina no, es como perder un, ¿no? Voy a usar clon, más que nada porque suelen ser más fuertes todos. Voy a usar robo y voy a usar Skirla o toxina. Toxina, va, toxina. Yo creo que mejor toxina, ¿no? Que va a estar bastante mejor. Sí, toxina mejor, yo creo, sí. En general yo creo que va a estar mejor. Vale, perfecto. Vamos a ver qué nos toca. Erban. Tiene un nombre un poco raro, ¿no? Erban. Bueno, raro porque no lo había escuchado yo. Igual él escucha a Line y dice, pues qué nombre más raro. Pues probablemente, amigo mío. ¿Para qué lo clonas y luego me lo anulan, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. Esto es algo que no tiene explicación. ¡Hola! Se me cayó el micro nomás. No os preocupéis. Ya está solucionado. ¿Se sigue grabando la voz? Sí. Me pone ahí las filitas en las que se graba la voz. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Voy a tener 3245 de daño, ¿en serio? Pues voy a atacar con todo, porque él solo tiene... ¡Oh! Ya veis. Digo, él solo tiene uno de defensa como mucho, así que... ¡Fuera! O sea, ha sido muy LOL todo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Es un poco extraño todo. Venga, amigos Taposaurus, que estás tardando la leche en atacar, tío. Vale, no me he fijado cuántos tenía, pero si yo tengo 3, creo que lo puedo debilitar, ¿no? ¡Ah! Pues no. Bueno, igual con 2. ¡Ay! Casi. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto. 3, vale. Ahora tenía 4, así que no hay problema. Nosotros lo que vamos a hacer es anulación. Bueno, creo que aunque me lo anule cuando lo mato, creo que sigo teniendo ahí la oportunidad de hacerle daño al siguiente. No, pues no. Vale. Ah, pues sí, sí que le he hecho daño. ¡LOL! Claro, le he quitado la mitad de la vida. La mitad de la vida no, la mitad de mi ataque. ¡Qué bueno! Pues bueno, chicos y chicas, voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Aquí tengo 2 vídeos más por si queréis verlos. Muy guapa la Wild Overgeal. Encantadísimo. ¡Adiós!